La mañana de este viernes se dio a conocer la muerte del actor Miguel Hernández, comediante y actor que se dio a conocer por interpretar el personaje de Agapito en el programa Cero en Conducta y La Escuelita, ambos producidos por Televisa, al lado del prestigioso actor Jorge Ortiz de Pinedo. La noticia de la muerte del actor de 48 años fue difundida en el programa Hoy. El comediante contaba con su canal en YouTube, desde donde seguía compartiendo episodios de comedia con distintos personajes, y claro, con el personaje de Agapito. Hasta el momento se desconocen los motivos claros de la muerte de este actor. Estaremos informando acerca de las actualizaciones, además de que enviamos mucha fuerza y condolencias a sus familiares. Déjame saber lo que piensas. ¿Conocías a este actor? Tu opinión es muy importante. Nos vemos hasta la próxima.